Muy buenas chicos, bienvenidos. Este video parte de la necesidad de que, pues, ya que estoy viviendo en mi hogar, como me llevé el PC gamer, chicos, me di cuenta que me quedé sin potencia para poder, pues, navegar en internet, jugar alguno que otro jueguillo desde la comodidad de mi hogar. Así que, pues, chicos, decidí armar otro PC, lógicamente no igual de poderoso a mi computador Ryzen 5 con la gráfica RX 560, pero sí algo de potencia también para poder jugar, navegar bien, chicos, pues que me corra a mí las cosas fluidas, programas, aplicaciones y demás. Así que bueno, chicos, vamos a armar un nuevo PC, así que voy a tratar de ir al grano lo más posible que pueda. Bueno, chicos, por acá tenemos las piezas, por acá tenemos estas fantásticas piezas game. No, mentira, chicos, estas fueron las que le saqué al gabinete que debo usar. Por cierto, eso es una mugrera. Pero bueno, chicos, ahora sí, vamos a armar un nuevo PC, así que vamos a abrir espacio, vamos a traer las piezas para empezar a ensamblarlo. Bueno, les cuento, muchas de estas piezas que van a ver son de segunda mano y pues he ahorrado bastante dinero para poder armarme un PC lo más potente posible. Bueno, chicos, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar con la gráfica que ya vieron en el anterior video, que es esta Nvidia Quadro 3800 que ya vi en el anterior video. Esta va a ser mi gráfica, pero sí les comento, vamos a verla por acá. Voy a ver cómo la reemplazo lo más pronto posible, ya que como esta es con DirectX 10, no me corre juegos de DirectX 11, aunque por ahí vi un video de cómo se puede jugar juegos del DirectX 11 en DirectX 10. Pero bueno, chicos, continuemos. Por acá tenemos, chicos, 4 módulos de memoria RAM de DDR3, que será para la tarjeta madre. Ya saben más o menos qué componentes va a tener mi PC. Es un total de 8 GB. Pues me gustaría le he puesto de más capacidad, pero pues fue lo que pude juntar en el momento. Y eso que tan solo tenía una de 2 GB, logré conseguir otras 3. Por acá, chicos, tenemos el disco duro que vamos a usar. Vamos a buscar este disco mecánico de la marca Taegate. Bueno, creo que se pronuncia así, de 500 GB, ahí como podrán notarlo. Ahí está, chicos, esperemos que esté en buen estado. Sé que está funcionando, pero pues no sé bien el estado. Espero que esté bien para poder instalar el Windows 10. Pues más adelante voy a mirar para ponerle uno de estado sólido. Pues por ahora pues sé lo que hay. La tarjeta madre, chicos, por acá la tenemos. Vamos a usar esta fantástica tarjeta madre. La verdad que esta sí me gusta bastante. Le va a sacar toda la potencia al procesador que usaré, chicos, que por cierto ya está. Vamos a usar esta de marca Asus, referencia M5A7BLLE. La verdad que es bastante potente. Aquí, bueno, tiene 4 slots de RAM, chicos. Bueno, tiene para un PCI Express 2.0. Y bueno, ya les comenté, aquí ya está el procesador. Iba originalmente a utilizar el FX6100, pero pues he logrado conseguir otro, que es el FX8120. Si no estoy mal, es de 8 núcleos a 3.4 GHz, así que la mejora sí va a ser muy muy notoria. Quise hacer este negocio con el amigo Jonis, que les he comentado, con él he hecho bastante negocios de hardware, de piezas a muy buen precio. Como les digo, él pues hizo un intercambio mercancía de la que yo manejo por mayor por estas piezas, pues para ponerme el PC más potente. Para disipar el procesador, chicos, he conseguido con mi mismo amigo, que les digo, Jonis, he negociado con él este disipador de aire Thermaltake. Como pueden ver, es bastante grande. La verdad que va a quedar bastante bien para disipar este procesador, que pues la verdad los FX por lo general son bastante calientes. También he negociado este disipador que ven por acá, es un poco más pequeño, pero pues lo tendré para otros proyectos. Ya, bueno, he quedado con estos dos. Como les digo, le he dado parte mercancía para poder obtener estos disipadores, ya que son bastante costosos. Pero bueno, con el negocio creo que se ha quedado un poco más justo. Este es RGB de color azul. Bueno, y para alimentar todo esto, chicos, vamos a usar una fuente que ustedes ya la conocen en un video que hice cuando actualicé mi fuente de poder hasta Gigabyte. Vamos a usar la Thermaltake de 600 watts reales que guardé en la caja de la nueva fuente que le puse a mi PC. Por eso es que decidí no venderla ni nada parecido, chicos. Vean, acá está esta belleza. Esta es la fuente que usaremos, chicos. Acá está, como les decía. Vamos a usar esta Thermaltake TR2 600 watts reales. Como les digo, no tiene ninguna certificación. Por eso es que me cambié a esta Gigabyte para mi computador principal. Pero bueno, esta yo creo que va a correr bastante bien todos esos componentes. Bueno, chicos, y por último, la parte como más decepcionante del video, por decirlo así, vamos a montarlo todo en este gabinete bastante viejo. Desafortunadamente, chicos, en el momento no tengo dinero para comprar gabinetes. Pues bueno, ya le fuera comprado el mío para que se viera más bonito, pero es que voy a reutilizar esta caja. De ahí es donde he sacado estas piezas viejas.
estas piezas viejas las saqué de este gabinete. Me toca usar este porque es el único así grande, por decirlo así, en el cual podrán caber todos esos componentes, y como podrán notar, si sí son bastante grandes. Y bueno, chicos, ya lo he limpiado, pues para agilizar el video ya lo he hecho antes de iniciar a grabar. Ya está totalmente limpio, simplemente es ensamblar este PC, que la verdad que creo que sí va a caer bastante poderoso. Y bueno, que dicen si me acompañan y hacemos esta aventura. ¡Vamos! Iniciamos por acá, chicos, colocando el soporte para el disipador del Mattel, que acabaron de ver que la verdad es bastante grande. Pesa un poco, la verdad. Bueno, aquí quitamos los tornillitos, ya que lleva un orden. Es que esta parte pues debe colocarse bien, la parte de abajo de la tarjeta madre. Se deben colocar bien los tornillos, que son larguitos, para que en la parte del frente de la tarjeta madre quede bien sujetado el disipador y quede de la forma mejor puesta en contacto con el procesador, para que disipe al máximo el calor. Bueno, ahorita sí se viene el disipador. Bueno, pues faltan estas partecitas para que el disipador quede bien, bien sujeto. Por aquí el procesador tenía un poco de polvo. Bueno, así colocamos nuevamente el procesador. Ahí quedó bien puesto. Y bueno, chicos, miramos en qué posición debe quedar bien el disipador. Aquí faltaban estos enganches. Ahora sí ya viene. Ahí pues ya se coloca. De a poco se va atornillando con mucho cuidado. Por eso utilizo esos dos dedos, para poder atornillarlo de la mejor forma, para que sujete bien, bien. Pero por aquí, chicos, se me había olvidado echarle la crema disipadora. Así que tocó nuevamente desmontar el proceso, el disipador, y volver a echar la crema disipadora. Y aproveché y limpié nuevamente el disipador, y ahora sí, chicos, lo montamos y ya ahora sí va a quedar definitivo. Pues espero que no haya más contratiempos. Y bueno, chicos, se aprieta bien, bien, bien. Se tocó que quitar un tico el fan, el ventilador, pero bueno, chicos, ahora sí conecta el disipador y listo, ahí ha quedado bien, bien, bien. Bueno, ahorita siguen las memorias RAM. Ahí pues pensé que no podía colocar la primera porque, como les decía, el disipador es muy grande, pero sí pude colocarla. Ahí ya estoy colocando la última. Como les digo, en total fueron 4 módulos de 2 GB, pero en total de 8 GB. Ahí ya quedó full esa parte. Y bueno, chicos, nos vamos ahora sí a la parte del gabinete. Aquí vamos a instalar de primero la fuente de poder, la Thermaltec. Es muy importante colocar bien los 4 tornillitos de la fuente para que quede bien, bien sujeta, ya que como queda en la parte de arriba del gabinete, pues que esta no se vaya a caer. Bueno, chicos, aquí los colocamos bien, bien, bien. Nos apretamos lo mejor posible, como podrán notar. Ahorita sigue lo que es gestión de cables. En este momento se sacan los cables para poder colocar bien la tarjeta madre, para poderla atornillar bien, 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 y pues colocar bien los cables. Chicos, aquí ya colocamos la tarjeta madre, como podrán notar, pero se me olvidó el backplate, chicos. Bueno, nuevamente se lo colocamos, no pasa nada. Ahora sí viene la tarjeta madre, así que pues la vamos a atornillar bien, bien, bien. Colocar todos los tornillos que más sea posible. Hay unos que pues que no encajan, ya que como no es el gabinete diseñado para esa tarjeta madre, pues a veces ocurren esos inconvenientes. Pero bueno, chicos, ahí ya quedó bien la tarjeta madre. Ahora es importantísimo, sigue para conectar los cables de la tarjeta madre, chicos, lo que es para el switch de encendido, de reset, las LEDs de procesamiento. Y bueno, y demás, chicos, es importantísimo conectarlos todo. Así que tengan mucho en cuenta esto. Ahora sí pues siguen los cables de la fuente de poder, chicos. Pero pues antes vamos a colocar lo que es el disco duro de 500 GB. Vamos a atornillar bien, 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 chicos, lo que es el disco duro, pues para que no se nos vaya a mover. Ahora sí, chicos, vamos mirando qué cables de la fuente de poder necesitamos. Ahí voy sacando los que más necesito, o sea, lo más importante es para los que no requiero, lo que no requiere uso en este tipo de ensamble, dejarlos pues bien ocultos, que la idea, como podrán notar, ahí trato de hacer la mejor gestión de cables posible para que el PC quede lo más limpio posible, ya que como no se va a tapar el computador, esta torre no se le va a colocar la tapa, entonces quiero que quede lo más puro, lo más limpio posible. Y aquí colocamos ya el cable SATA para el disco duro, chicos. Entonces ahí, bueno, lo estamos conectando a la tarjeta madre. Ahora sí empezamos a mirar bien, bien qué tipo de conector necesitamos de la fuente, lo que es alimentación para alimentar pues el disco duro, la tarjeta madre,
el procesador y bueno, y demás componentes, chicos. Aquí seguimos ordenando. Aquí va la tarjeta gráfica, la FX 3800, esta de Quadro. Así que bueno, aquí vamos atornillando para que no se nos vaya a caer esta preciosidad. Ahí colocamos la alimentación extra de la tarjeta gráfica, ya que pues como les decía, esta gráfica requiere alimentación extra. Bueno, por eso voy conectando algunos detallitos, unos LEDs que tiene y listo, chicos, ha quedado espectacular. Ahí la señal lo dice. Y bueno, aquí vamos con tomitas épicas de este lujo, como para notar pues si es lo mejor en gestión de cables. Trate de hacer lo mejor posible. Ustedes saben que pues por más que sean ensambles no tan potentes, yo trato de hacerlo todo lo más limpio posible. Aquí está, es que vean, es una belleza, mírenla, es muy muy bonita. He quedado muy feliz con el resultado y pues, chicos, solo queda disfrutar esta belleza, así que pues disfrútenla. Bueno, chicos, ya teniendo totalmente armado y ensamblado el PC Semi Gamer en este chasis un poco viejo, vamos a instalar el Windows 10 LTSC, que creo, si no estoy mal, la versión más liviana completa de Windows 10 que hay. Estoy seguro que esta máquina lo va a poder correr a la perfección. Así que para agilizar, chicos, lo voy a hacer. Voy a instalarle, yo creo que también los juegos, y pues jugamos un poco. Bueno, chicos, ya después de un rato de haber instalado el Windows 10, le instalé la versión LTSC al PC. Ha quedado bastante bien, la verdad, al instalar algunos jueguillos, pero pues tengo problemas que mi gráfica, como es esta DirectX 10, no juego juegos de DirectX 11 o demás, como es el Fortnite, bueno, el World War Z, el PES 21. Tranquilo, chicos, que este detalle lo voy a solucionar, no hay ningún problema. Ahora, chicos, les voy a contar algo. No voy a hacer prueba de juegos porque falta bastante juegos para instalarle. Lo que sí les cuento, chicos, es que ya me voy a llevar el PC para la casa. Me voy a llevar este monitor Samsung que ven por acá de 19 pulgadas. Se va a quedar allá para mi casa, mi PC. Me voy a llevar también esta belleza que la tengo por aquí. Acá está. Me voy a llevar la cabrilla con los pedales para la casa. Y eso porque, para lo que estén preguntando, voy a montar nuevo setup gamer en mi casa. Sí, chicos, desde que lo desarmé, que me fui donde... cuando vivía con mi padre en el 2019, pues mi setup quedó en el olvido, mis afiches animes, mi colección de muñecos, mis repisas, varias cositas que tengo, que tenía en el fondo, que tal vez en videos antiguos pudieron haber visto mi fondo. Voy a volver a armar todo, chicos, pero es que armé un PC lo más potente que pude. Como les digo, voy a solucionar lo de la gráfica, voy a ver cómo vendo esta para comprarme una que sí me corra todos los juegos, así sea en gráficos medio bajos. Y bueno, chicos, vamos a ver el video, está por acá, las pruebas lo haré en el nuevo setup, prometo hacer las pruebas. También voy a hacer video de armando el setup para que vean cómo quedó, así que alistaré todo esto que me llevaré para la casa. Y nada, chicos, nos veremos en un nuevo estudio muy pronto y atentos. Bye bye, los quiero.